Y se inaugura la planta tratadora de aguas en el municipio de San Lorenzo Chaucingo, la cual tiene una capacidad de 19 litros por segundo, realizada con una inversión superior a los 20 millones de pesos. Delia Reyes con los detalles. Para proteger el medio ambiente y la salud de más de 15.000 habitantes del municipio de San Lorenzo Chaucingo, fue inaugurada por el gobernador del estado la planta tratadora de aguas residuales, la cual tiene una capacidad de 19 litros por segundo, realizada con una inversión superior a los 20 millones de pesos. Lo anterior lo dio a conocer Berlín Flores Rodríguez, presidente auxiliar de San Juan Tetla, al hacer uso de la palabra como representante beneficiado. Esta obra, además de prestar atención al entorno ecológico, nos va a disminuir la contaminación de ríos, nos va a disminuir la contaminación de los mantos freáticos, no solo de la región, sino de todo el Valle de Puebla. Además, esta planta tratadora va a proporcionar un desarrollo amplio al sector agrícola de toda la zona oriente a este municipio. Por lo que 12 millones de pesos fueron ocupados para la construcción de la planta al ejecutar obras complementarias como el camino de acceso, vialidades internas, muro perimetral, línea de alta tensión, subestación eléctrica, alumbrado y 9 millones de pesos para la construcción de dos colectores, uno proveniente de San Antonio Tlatenco y San Juan Tetla, con una extensión mayor a los 13 kilómetros de tubería. Se espera que la puesta en marcha de esta obra disminuya la contaminación de ríos y mantos freáticos de la región, además de que proporcionará un desarrollo amplio al sector agrícola de este municipio. Acompañado del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez, el mandatario estatal, Mario Marín Torres, informó que los beneficios que traerá esta obra es el cuidado de la salud y el cuidado del medio ambiente. Por último, el gobernador del estado hizo entrega de mobiliario para escuelas de la región, bicicletas escolares, constancias de alfabetización de adultos, becas, focos ahorradores de energía eléctrica, luminarias para alumbrado público, despensas, aparatos ortopédicos, cobertores y colchonetas. Informó para Noticieros Puntual, Delia Reyes.